Esto es Suerte Cruzada y estamos aquí con Pedro Ortiz Jr. descargando sobre los 80. Eh, qué belleza mi año entonces. Los que vivimos en los 80 fue una locura porque este país era extremadamente religioso. En los 80 se parecía a la Virgen pues en el caso. Claro, claro. No. Se claro. Se o se sea, yo no, yo no puedo decir que sí porque yo nací en el 87. Tienes que haber pero... visto videos, pero loco, Patricia Talvo diciendo, hijitos míos, o sea, Pegaba una flexión hacia atrás, venía en la prensa, le ponían los micrófonos, el sol danzaba, las cámaras tomaban al sol y el sol danzaba. O sea, éramos muy religiosos, pasaban por cadena nacional, nos arrodillábamos. A mí me daba terror cuando salía eso porque era algo sobrenatural. Este, las apariciones de la Virgen, eh, se, se, se presentaban ovnis y veíamos eso, <laughs> corte de la cadena nacional y empezaba ah bikini ah, ah bikini open porque en ese tiempo no había ni censura ni cancelación ni na no fundaban a nadie. Nadie era de cristal. Nalgas con hilo, nalgas con hilo, nalgas con hilo, cerveza, rock and roll, cigarrillos. Eh, viva la fiesta. Entonces, loco, en los 80 era nuestra capacidad de, de hacernos la paja era directamente proporcional a la de rezar, o sea, nuestra fe era Es que siempre han sido los dos caras de la misma moneda, pues el erotismo sí. y y el catolicismo, o sea, se llevan súper bien. Siempre ha sido así, Total. ¿no? Eh, ¿Tú sigues en Instagram a Sabrina Salermo? Claro. claro. La tengo en Twitter además. Y ¿Sí? cada que tuitea algo la retuiteo porque, bueno, Twitter ya no se llama Twitter, se llama X. Este, ¿Y qué retuiteas? Si tú sabes hablar italiano. No, no sé. Yo recuerdo, yo la veo y recuerdo. Voice, voice, voice. Está más guapa ahorita Bernard que antes Bernard nos dañó es la cabeza Es impresionante en esa Sabrina ¿Por qué Sabrina? Bernard? El show de Bernard porque ponía Dos cosas todos los días. ¿Quién es, es Sabrina Salerno? Primero yeah. Sabrina es la que cantaba Boys, boys, boys Sí, sí y es que En la piscina ¿Quién es Sabrina Salerno? No lo no hay, para mí no hay video Porque yo soy del 87 Ya, yeah, entonces claro ya, Pero okay. si la canción Todavía la pasan en la radio Sí, y el video es increíble y ella es una mujer de qué tendrá ya pisando los 60? Sí, y tenía otra, no solo Boys Boys, ¿ah? tenía otra que era Hot Girls. Hot Girls. Na, 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 claro, sí. <laughs> hot girls, hot girls. Pero, Pero hoy yo no sé en día como es ella. una de las italianas más bellas de, de la historia, o sea. Y, se, y se conserva súper bien y ella lo sabe y muchas de sus fotos son mostrando sus mayores atributos que de, eh, en, eh, son sus senos. Entonces boys, boys, que son masivos, boys, okay. boys, boys, boys sí. claro, perfecto. A evidentemente con, avanzó, avanzó, avanzaban los años y vimos senos mucho más masivos, más grandes. Pero el de ella era una artista pop y te la ponían en EcuaVisa a las dos y media de la tarde, que era el show de Bernard, ya y te la ponía y el video tenía una picardía que no tenían otros videos, porque era ella en un video cualquier cosa. En una piscina cualquiera. En una piscina cualquiera, pero saltaba con el oleaje que ella mismo creaba en la piscina y el, y el top del bikini estaba siempre casi al borde de mostrarlo todo. Casi al borde de mostrarlo todo. Y eso lo pasaba todos los días. Todos los días. La misma canción. Todos los sí. días. Eso no. era, era a propósito para. O sea que esa era la hora de la. No sé si vendían esos claro, tenes, pero Era pero... justo cuando llegas del colegio, almuerzas, ves el video y, y es el primer orgasmo, digamos, de la tarde. Oye, y, pero. pero esa, Bernal... era, esa, era, esa era la rutina, <laughs> ¿sí? Bernal esa era claro. su noche de clímax. Claro, noche de, ¿De clímax fue, a las dos noche y de, Claro, claro pero esa era clímax. su noche de clímax en la época. No, ese era la... con el entronque de dos lunas. ¿Qué era, era una película así. O sea, y luego ya eso hubo... se llama Two Moon Junction. Ese. ¿Pero qué es eso? ¿Una serie o una película? No, era como una película un poco larga, muy erótica. Yo creo que llegaba a ser como una X. Ya. Yeah. Era una X, dos X, tres X. ¿no? Pero bueno, volvamos un ratito a este tema. Eh, yo me fui con mi abuelita al Cajas, donde sentí la energía profunda de la Tierra. Es que el lugar es muy bien escogido. Hasta ahora, sí. Es un, es un, es un, es un polo magnético. Es una locura estar ahí parado. Eh, estuvimos ahí rezamos yo la colité a mi abuela comimos algo y, y regresamos a Guayaquil no dormimos me parece que no dormimos creo que fuimos por el día y ese día ese día no hubo presentación eh, no hubo show pero eh, en todo caso claro más adelante pero se de... el show de de Patricia Talbot de la de la, la vidente claro pues. le decimos show pero en ese tiempo era una manifestación religiosa Claro, claro, era como que era verdad, pero después había, después había una casetera con la voz de. Es que con el tiempo se reveló que todo era un acto. Un show, un acto. Era un show. un, era acto. un, acto. un show. Ah, ella, no Mira, ella creer. se arrodillaba, doblaba su cuerpo todo para atrás en una flexión y ahí le ponían el micrófono donde amplificaban la voz de la Virgen, supuestamente que ocupaba su cuerpo. Pero era Y mentira. cuando ella decía, con una reverencia, este míos. Y había míos! Y había un grupo de fanáticos que se llamaba Guardianes de la Fe que eran una serie de locos que estaban vestidos con camisetas y decía guardianes de la fe y, y, y guardianeaban la locura. Porque Era como... un culto. Claro, un culto. Sí, ¿Qué habrá ya estado nomás... tapando el gobierno en esa época? y podido una cortina de humo de algo. ¿O ¿En qué, ¿qué año habrá viviendo? sido eso? No, no, sé. no ¿Qué año habrá sido? ¿Como 87, 88? Sí, 85. Ah. No, no sé si había pasado, no sé, pues, terremoto de México, Mundial de Fútbol Mar Maradona campeón en el 86... Pero eh, era esa parte de, de, este, de esta televisión mágica nuestra donde había. había la televisión se iba, entonces bueno, a las 11 de la mañana, ¿te acuerdas que se iba la programación? No, no me acuerdo. Mira, el, la. Que la, se la... iba para el almuerzo, la programación. Sí, sí, sí. no, mira, la tele era así, ¿no? Empezaba eh, a las siete de la mañana, televistazo, pensaba los, los noticieros, luego daban algo para niños, rinconcito. Ya. Daban para niños. El show de Chucha. Este, el show de Chucha de, de vino después, <laughs> eso ya es años 90. Ah, ya. Yeah. Eso es diabólico. Ejemplo, eso ya es satánico. Es decían que ya. era satánica porque yo ya hacía así, ah, ¿no? ahora sería miembro de los lobos, no sé. Pero, el, pero, pero <laughs> además era una, era, una, era una de las mujeres más bellas del mundo bailando con un poco de niños. ¿Sí me era Ese concepto una... rompió el tema de, de, de los programas infantiles, loco, porque los programas infantiles eran el tío Johnny, el tío Memo, el payasito, era Tico Tico, era Alberto Cañas Cañitas. Y luego viene una man con un cachetero brasileña, rubia, que más se acercaba a una estrella pornográfica como la Chicholina. De hecho, Yuya tiene películas porno. No, 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 eso no es... Sí, pero... por supuesto, tiene películas. Eh, eh, no sé cuán porno es, porque volvemos a la calificación de X, 2X o 3X. Pero. pero tiene, tiene. ¿Y, y, y termina vacilando con Pelé. Y de hecho, en esa película, Yuya tiene una relación con un menor de edad. Como un niño, es una cosa súper heavy metal. así ¿Ah, No. Sí, y luego termina siendo novia de Pelé, fue novia de Ayrton Senna. No. O sea. Eh, la fama de Samán fue brutal, ¿no? La de Yuya por supuesto. En ese tiempo, nosotros, por un lado, como siempre, ¿no? El, el mundo. El rincón de los bajitos, ¿cómo era? El ey, show oh, de ey, El rincón de los bajitos. <laughs> no, pero la canción, ¿cómo era? Oye, tú nunca has hecho drogas, ¿no? De ¿Y de lari 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 oh, 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 así no es. es, es, lari esa, lari es. claro, ese era. oh, 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 oh. oh. Que. En Viña del Mar, cuando la cantó Yuya, la gente la, la, la insultaba. ¿Por qué? O sea, hicieron una mala palabra con el oh, 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 no, no me acuerdo qué, yeah. qué decían, pero ella como que se. no, La gente enjoda, ¿no? Como cuando te cambian una palabra y la transforman claro, en una mala palabra, claro. ¿no? Y ella sintió que la estaban insultando de verdad. Entonces allí vino eh, Bodanovich, el, el animador, y tuvo que explicar. Dice: No, les caes bien, sino que han adoptado el. El, el corito como un insulto, y ella Ay, dice, dice, dice en el video: Pensé que no me quería y que me estaban votando. No, te están hueveando nada más. O sea, claro, nada más. Antes, el público que iba a la Quinta Vergara era, era un poco más hardcore, ¿no? porque era un despampado. No, no, está, no, es, no es como ahora. Yo he ido a Viña del Mar un par de veces y me dijeron: Cuidado, que los chilenos son ese público, se llama el monstruo. Educadísimo. Ya está educado. Oh, monstruo aquí cuando tiraban, me dado en las gradas del, del, del estadio, por pues, loco. O sea, la barra del, del, del delfín con un perro muerto dándole vueltas así. O sea, esas son huevadas abominables, por pues, loco. <laughs> no que te pifeen. No que te pifeen, loco. O sea. A 20 grados centígrados. El primer mundo comienza en la mente, papá. O sea, nosotros acá siempre hemos sido cuarto mundo, pero de acá. Perdón a nuestros televidentes, a nuestros suscriptores. nos hemos presentado a este grande de la comedia, del stand-up. Tiene su programa de radio. Estuvo en televisión nacional, es un todólogo maravilloso de la comedia, escribe humor negro, hace maravillas. Pedro Ortiz, bienvenido hermano, ¿ah? ¿eh? Muchas, Muchas gracias, gracias primo. Gracias. Pedrito Ortiz, enos aquí, con enos su, aquí, con su seña de rockstar siempre presente. Oye hermano, eh, dime una cosa, nosotros sabes que yo creo que nosotros nos conocimos por primera vez en la en la onda. En revista La onda. Sí, ahí yo, Bien. ahí fue. Pero es lindo cuando uno piensa que tú entras a la sala de redacción de una revista y has visto películas, entonces tú sientes que vas a entrar a este imperio de la redacción y de la fotografía y te encuentras a Pedro y Dos Cogudos en un cuarto, ¿sí? Y que ¿dónde está la gente de la onda? Nosotros aquí los tres hacemos... Claro, claro. lo más tú en la revista la onda, entré como Toda la revista, no estaba oyendo. Entré como redactor y en seis meses terminé como editor general, que es el director de la revista, diez años. Entonces ahí wow. tuvimos el gusto de retratar 10 años en los 90 a, a toda la actividad. A todo el mundo, a pues el era mundo. la revista que existía, pues. Todo el mundo. Pero Yo, tenías un mes para montar. No era semanal. Un me ¿no? mes. Me james, es que me en un mes entre tres gallos y armas algo. Me james. Sí, por supuesto. Ah, claro, se armaban una Pero nota. esos fueron tus pininos. ¿Dónde comenzaste? Yo comencé, siempre, y siempre digo esto, en el mostrador de una tienda de discos que se llamaba Charlie's Music World. Ese es como mi... Mi primer trabajo, pelado recién graduado del, del colegio, me, me sale la oportunidad de trabajar vendiendo discos. Yo, yo siempre amé la música, me gustaba muchísimo el rock, tuve mi banda de rock del colegio. Y termino detrás del mostrador vendiendo discos. Tú trabajas a la tienda, el que te era un pan ahí y yo. Eh, Pero ya vendía CD, eh, eh, CDs en esa época. CDs, claro. CDs, yeah. CDs, claro. Eh, disco láser también teníamos. Ya. Yeah. <laughs> el tema no o sea que el disco no, láser. No, no. Disco láser era como un CD, pero más grande. Era así tuco. Era el único que había como en HD lo que te aseguraba la calidad de video. O sea, mm. era es antes de los DVDs. Y entonces, este, y vendíamos, teníamos, teníamos una moto Harley Davidson ahí, siempre era como un ambiente muy rockero. Gafas, gorras, bandanas, pósters. ¿Y dónde y, quedaba eso? Victoria Emilio Estrada, llévanos claro. al frente de Infinity. Eso es Charles. Charles Music World. Claro, no de ley. Caminaba unos pasos allá y estaba... Y también años 90, ¿no? La mejor época de la música acá, en TV pegado, Trifulca, La Tribu, Chubacca y los Rottweilers, Los Once Fumanchucos, o sea, toda la, la ebullición de, de... Pero el de, tatuaje de... no había agarrado lo que agarró después, ¿no? ¿Él? ¿El? el tatuaje. Eh, justamente allí, en Charles Music World, pusimos... Vino Frank Morales, que era un pelado que, que, que quería tatuar. Es donde decía que esté Frank, él me hizo mis primeros tatuajes. Este, y ahí comenzamos en, en esa onda. ¿no? Ahí comenzó esa ahí jugada. Comenzó esa movida. De ahí te dabas la vuelta y vas al pernil. Y ahí paraba Helmut. Eh, paraba, entonces, Helmut siempre paraba donde hay música, donde hay rock porque promocionaba sus, sus, sus productos, sus conciertos. Claro. Entonces, claro. ahí en Charlie hicimos concierto en la vereda, hicimos Omnibus, hicimos No Token. Y en Urdesa se podía hacer ese tipo de cosas. Y tocaban en el pernil, pues una cuadra más allá, sí se tocaba en vivo también. ¿En el pernil, ¿verdad? Claro, David Goliath, Chuba, que lo Este Yo recuerdo una vez... De eh, en el nombre. Tubaca y los, y los remuebles, remuebles. Sí, Con, con de Will Izar y dos argentinos eran. Yo recuerdo una vez, gobierno de Abdalá Bucarán, en lo, en lo poco que duró el gobierno, este, hubo una, una batida que recorrió los principales centros nocturnos de Alborada y Urdesa. ¿Okay? Eh, tú, no sé si tú te has acordado, estabas acá. Claro. En Goyetín, mandó buses y a quien estaba mal parqueado en la calle, quien no estaba dentro de su discoteca o dentro de un bar, lo agarraban los policías y se lo metían al bus. Yo me salvé. Amigos míos se fueron ahí. Esto fue una gran redada que ocasionó, ¿me entiendes? Un, una, una crítica de la sociedad diciendo, puta, ¿qué les pasa? Y entonces eh, se llevaron algunos amigos ahí porque estaban viviendo y haciendo escándalo en vía pública. Era como el pretexto. Un tabaquero, de, que era amigo mío, yo trabajaba ahí, me dice, métete que te van a llevar. Y yo me meto al perdil porque estaba afuera y me siento... Y veo como mi pana que está viniendo, no alcanza a venir, como en las películas, como claro. en la decisión de Sofía, maricón, así. Viene, pum, y agarran y se lo llevan. Y él me dice, pero, Javier, no. Y, y, y me tira la billetera, me tira la billetera. Dile a mi mamá que me están llevando preso. O sea, y esto no era que eh, 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 había celulares, no había celulares. No, pues. Había que esperar, llegar a la casa, llamar a la casa de tu amigo y esperar que alguien te responda para decirle, Señora, soy Pedro, estuve con Javier, se lo llevaron preso, una batida, supongo que no va a significar mucho. En esa batida se llevaron a Willy Wong, porque habían recorrido varias partes, se llevaron a, a, a viejo Napo. La historia de Willy Wong es interesante, porque él, él llegó, te llevaban a prevención, eh, y Willy se, se mimetizó rapidito con el ambiente penitenciario. Pe pe y tocó guitarra y todo, y casi que cuando lo fueron a sacar, Willy decía: No, déjame aquí tomar, yo me quiero que esto. Y ya estaba mimetizado el man. Claro. Llegó sin querer, queriendo al, al, al paraíso de la flor. Pero no le cortaron el pelo, ¿no? entonces, después de, disco, no. de, discos, de los discos estos, tú vas a, a Revista La Onda. Ya, ¿O? es que eh, de, después de, los, de los, eh, en los discos, me voy a Radio I99, porque ah, bacán. Eh, la radio trabajaba con nosotros. Y Medardo Barrio Nuevo, que, quien falleció, mi queridísimo amigo, tenía un programa que se llamaba La Silla Eléctrica. A mí aquí en Guayaquil me conocen por tener este programa de rock que se llama La Silla Eléctrica, que es como mucha gente lo recuerda con muchísimo cariño, ¿ok? Porque cuando el rock se puso de moda nuevamente en los años 90, porque en los 80 estuvo de moda, porque era la música extranjera que consumíamos. Olvídate que no había Puerto Rico, no había Panamá, no había Colombia, no había Venezuela. Consumíamos Johnny y lo de la Johnny pues era el rock. O sea, acá como suave tú consumías David Bowie y Rolling Stones. Y escuchábamos Mira. Cuadernos del Rock. Cuadernos del Rock, el eh, Loki, Loki Pérez, Pérez. en el Radio El Telégrafo. Claro. Radio, radio la la, ¿Qué la radio prensa. ¿Qué radio era eso? La prensa. Sí, la prensa Radio El Telégrafo, era un buen mazo. programa de de rock. Loki ¿En se en escuchaba español? radio. A una claro, tarde, era lo que había. Me escuchaba lo que era radio, la claro. sección deportiva de Diario El Telégrafo y tenía su programa de rock en en El Telégrafo. La gente en sus casas prendía las radios, ¿no? Sí, por supuesto. Es que era como como tú escuchabas, ahí tenías a Doctor Rock, tenías... Y se a... podía grabar, pues grababas lo de la radio a un cassette que metías en el aparato y cuando había una canción no bacán, sabía. ya sabías que había una canción bacán, ponías rec y grababas. Y los DJs decentes se dignaban no abrir la boca mientras sonaba la canción, pero siempre había algún careverga <laughs> que, no, que si sí me explico, comenzaba la canción sí. y esta canción es increíble, es como bueno, ya tiene, está sonando está la canción. Cállate. Te, te pasaban le, después ya la gente se volvió un poco más vergante y, y, y te ponían los audiologos pero el, el DJ te hablaba y te, ajá estábamos escuchando Rick Astley con Never Gonna Give You Up con voz dos impostos, <laughs> de locución y todas terminas, esas voces <laughs> impostadas la Víctor Villacrés la rana René Medardo Barrio Nuevo John Zambrano yo peladito escuchándolo y luego terminé siendo compañero de trabajo de ellos eso claro increíble fui impresionado increíble, con tu memoria brother. fue increíble cómo estaba a, claro a este man la redacta es una memoria brutal casi todas las cosas que yo He deseado, al final eh, termino ahí. Y entonces por eso yo sí creo, creo en la predisposición. Más claro. que el decreto cósmico y el regalo y, y la huevada, creo yo que si tú le metes ficha a una huevada, terminas ahí. Entonces terminé... Así dice la gente ahora, dice, no, decrétalo. Dice. De decrétalo. 11-11. Sí, sirve. Cuando se abren a... sí, Sirve. ¿Tú has escuchado una canción de una man que sale en YouTube cantando yo atraigo el dinero? Está buena, ¿eh? ¿La has escuchado? ¿En no, serio existe esa huevada? Tres días lo hice con mi mujer hace como un mes ah, y cayó billete, y loco. cayó billete. Pero no lo seguía haciendo por vago. Una canción feísima más como una cumbia, ¿sí sabes de lo que te estoy hablando? No. Ay, ¿Algo? Diosito. Yo atraigo el dinero, ni sé qué. Es una man que sale en Miami, creo que es ecuatoriana, no sé. Yo he escuchado hablar de la salchipapa. <laughs> ya está es? grande el peleito de la salchipapa. Yo, ¿Qué es eso de la Me salchipapa? como una salchipapa. Es un peleado que canta. Hay un, hay un meme increíble en TikTok de gente de nuestra generación ya vieja repitiendo cosas de... De, de, de la época, ¿no? O sea, dice, yo cuando. ¿Has visto esta voz que le pones también generada por caracteres? Que, que, que la pones en TikTok. Yo cuando sea viejo en el asilo. <laughs> Ajá, esa, la voz esa generada. Yo visitando, es, tomando este, cerveza sin Yo alcohol. sí me divierto con el Internet de hoy día. Esos remixes son increíbles. Oye, y hay, y hay, además hay una cantidad de cosas increíbles que puedes hacer en tu propio celular, loco. La tecnología ya no es. Tengo que aprender a editar en el teléfono. Es brutal. Oye, in, in shot. Si algo, in, bro, shot. Si, in, in Si en algo se ha instaurado el comunismo y que es todo para todos, es la tecnología, loco. Y ahí está la gente desesperada tratando de decir puta inteligencia artificial que no sea gratis hay que controlarle hay que suministrar y la gente está ¡Uuuh! haciendo sus huevadas y sus versiones de todo en algo estamos más así ¡Fuah! la gente tiene miedo de la inteligencia artificial y yo, a mí me parece como que es una payasada tienen miedo de la inteligencia artificial porque son idiotas orgánicos Por ¿Cómo eso eso <laughs> ¿Cómo le puedes tener miedo a, a una huevada que, o sea, para empezar te pones una inteligencia artificial y te haces guapísimo, maricón, te haces un superhéroe tú mismo, te pones puta eh, que es como si fueras de Robocop, como que si fueras de Transformer, como si fueras de, o sea, tú mismo para para tu tu propia visión para tu eh, enaltecerte tienes 100.000 mil versiones de ti mismo claro. para hacer huevadas bacanes, empezando por ahí. ¿Ya? Ahora lo que yo sí creo que en el mundo de la tecnología, si tú, no le, si tú no descubres el momento de cómo sacarle provecho, te quedas enganchado hueveando. O sea, puede ser como la heroína, esa huevada, como el fentanilo. Claro. Porque luego tienes horas de horas de horas metidos en una huevada y que no le sacas provecho. Sí. En nuestra edad es peligroso. Ya, en los pelados que no tienen nada que hacer, de repente es como está, es parte más de un juego. Nosotros uh -huh. sentábamos y veíamos en TV todo el puto día, todo el día viendo en TV. Claro. En TV era nuestro soundtrack, lo ponías ahí y era en TV, en TV, en TV y hacíamos deberes No salíamos del cuarto. Fue la primera vez que nuestros padres creo que nos decían, chucha, ¿qué hora sales? ¿En TV? ¿De qué año tú hablas? Desde el 91 hasta el 98, que es más o menos lo, lo, lo bueno. You and me, baby, Desde el 88. Mammals, so de una. Yo, yo escuchaba que decía, de una, decía yo. Yo tuve muchos programas de radio y trabajé en una tienda de discos, así que eh, eh, conozco muchas huevadas de música. Entonces, claro. y en la radio nos llegaban discos semanales con los éxitos del mundo. Esto es lo que tenías que poner esta semana. Esto es lo que estaba pegando. Ya en los noventas, En los 80. Los Djs eran pinche discos. Ya el DJ te creaba el éxito. ¿Te acuerdas la canción esa de la mosca que la, que la hizo popular Flor María bailando? Claro. Ya esa canción le hizo pegar John Zambrano, que yeah. era un locutor, que se había ido a Brasil y dijo, oye esta huevada está pegando allá y la voy a meter acá. No esa canción fea que es como una caricatura que canta, no me importa. Como él era DJ de fiestas, él el responsable de hacer que la canción pegue y tenía carta abierta en las radios. Eduardo Mendoza, dueño de 99, ponla. Y la puso hasta que se volvió un éxito. La recogió alguien de televisión, lo puso allá a Flor María, que hacía su meneo, y gol. Y hasta ahora, yo no sé en cuántos países sea popular la mosca en la sopa, pero aquí es un hit increíble. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el DJ. Es que, claro, le daban los discos a los DJs, pues, ¿no? Bueno, y pero llegaban pero... de afuera, llegaban por correo, supongo yo. Sí, por valija. Y, claro. y por eso también existía después lo que se llama la payola, pues, loco. Como el que te hace Claro, el... te pagan para poner música. Hasta ahora. Dime algo que, me quedé, que ahora. La, me, me, quedé, me quedé en el pasado. ¿Tú no crees en el decreto? En el decreto. En decretar las cosas. Yo creo en desear las cosas y trabajar para que sucedan. Pero tú crees no de... creo que un cojudo que diga que quiere algo el destino se, se materialice lo va a dar ahí, claro, totalmente se materializa. No <laughs> Tienes yeah. que decretar en voz alta. Claro. Ya y eso es como más. Pero magia, luego tienes tú. que decretarlo, pero tienes que vivirlo también, Andrés. Es decir, por ejemplo, tú quieres un Rolls Royce, ya. <laughs> Entonces buscas el Rolls Royce que quieres, recorta la foto, la pegas en la refrigeradora y no solo eso, sino que tienes que sentirte que ya eres el dueño del Rolls Royce. Ajá. Entonces cuando vayas a la buceta. Ajá. Ya. Tú vas así, manicón, en la buceta. Ya. Y vas mirando acá y le dices a todo el mundo, pobres diablos, no tienen Rolls Royce, Tú estás agarrado el fierro en la buceta, manicón, estás ahí. Pero tú lo estás viviendo. Y supuestamente, según el secreto ajá, del decreto, ajá, ajá. porque lo que pasa es que el, hay un catálogo cósmico que se te abre ante ti cuando tú sabes decretar esta hueva catálogo cósmico es como cuando No creo firmemente en esta huevada es como cuando entras a una tienda en línea pero y yo eliges te, pero ¿Ya? si ya estás en el bus y ya estás sintiendo que estás manejando ¿verdad? Sí. o sea ya estás en la jugada claro. ya. ya para qué quieres el rollo. ¿cuál pues es si la, ya diferencia lo estás viviendo? la diferencia entre eso y uno de los locos que ¿Ah? José Delgado era acondicionado no pues el estatus el, <laughs> el Claro, o sea que tú dices que... el Yo siempre digo, los carros cree... son estatus. ¿Ustedes creen que el universo premia el materialismo de un ignorante? Según el decreto de yo que creo eres. que ¿Ah? el universo conspira a tu favor cuando tú envías esa energía una y otra vez. Tienes que ser muy disciplinado para decretar. Ya. ¿Sí? Sí, sí. Es que tienes que vivirlo. Y, todo, y, y son varias circunstancias. Tienes que pasar ¿no? menos horas al día en el Instagram. Mira, yo soy no, no salí de Instagram. Tienes que salir de esa huevada. Te haciendo Mira, yo daño. No, está eso, no, huevaje. Te voy a poner un ejercicio <laughs> y bueno, a ver. Te voy a poner un ejercicio después de que salgamos aquí. Y si lo haces dos semanas, me, me vas a decir que es puto. No, oye. ñaño, lo que pasa es que como yo trabajo para conseguir lo que yo quiero, no tengo tiempo para estar repitiendo huevadas en ningún lado como un tarado Son minutos del día. No, no estás loco, yo estoy ocupado. Tienes Puedo, que pero... decretar, decretar, decretar. Cuando, no, si no, ñaño, te estás loco. Y si te sale mal, le echas la culpa al Es mercurio que eso me va a destruir a mí. No <laughs> es que yo estoy haciendo las cosas bien en mi vida. Entonces yo no puedo eh, co contaminarme mi inteligencia ni mi, ni, mi, ni mi energía personal creyendo mentiras que intoxican a las masas. Pues no es que me voy a hacer daño. Pero pues. a ver, a ver, ¿cuál es sí, tu tú, eh, tú ahorita estás en el mejor momento de tu vida para ti. O tú siempre estás en el mejor momento de tu vida. Tú tienes anhelos de ser... Eh, más grande actor, más grande comediante, o, o tú siempre estás conforme con quién eres. Yo no, te... yo me encuentro en una búsqueda que es otra cosa, es una búsqueda. Bien. Yo me encuentro en una búsqueda constante de todo, de aprendizaje en general y de lograr, obviamente, lugares más bacanes para mí económicamente y lo que sea. Claro, porque la Hay felicidad una balance está el viaje. Yo lo que estoy en contra yo sí es, yo pensó eso. Lo, yo lo, lo que de lo que yo estoy en contra es es, es es en la compraventa. Todo eso es una compraventa nada más que trabajan los medios para que la gente crea en, en, en que existe esa posibilidad, cuando lo que existe es camellar, camellar sí, sí, sí. Y, 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 y investigar, entender, eh, crecer. En cambio, el decreto es lo opuesto, el decreto es la vagancia, ¿sí me explico? Es, como... es soñar la lotería. Eh, claro, es como es la lotería, o sea, no, pues ahora claro, ¿no? Pero bien, ¿por qué, ¿por qué está no bien, eso... la lotería, por ejemplo? Ajá. ¿Por qué no decretas la lotería y por qué no te la ganas? Yo soy escéptico, yo he tenido programas donde tengo aquí al, al ufólogo. O al investigador paranormal, y yo soy la persona escéptica, ¿ok? Y por escéptico que soy, conozco todas estas huevadas, porque para ser una persona que no cree, tienes que conocer, tienes que saber, ¿ok? Y luego tú disiernes y dices, yo no creo porque no estoy de acuerdo, esta huevada no me, no me, no me cierra, ¿ya? Ajá. Lo que yo sí creo es lo que yo creo que la mezcla de las dos huevadas, como, como sucede en todas partes del mundo en diferentes temas, la mezcla de, de lo mejor, de varias cosas, el centro siempre te ofrece el mejor camino. Eh, casos de, hablando de política, casos caso de comunismo exitoso, cuando, se, cuando, cuando le abren la puerta a la inversión privada, pues. Entonces, si hay estos mix, nadie, Canadá, eh, Italia, Inglaterra, claro. no, son, no son países 100% puta, comunistas rojos, ni siquiera China ya, pues, ¿no? No, pues, Abrieron la puerta qué, por... hicieron ese mix. Y en ese mix hay bonanza, o sea, países como Finlandia. Pero con esto, Noruega, esto era un ejemplo ¿sabes? de qué? De. ¿Era un ejemplo de qué esto de que estás diciendo de que las cosas se mezclan? De, que la mezcla, de lo que ustedes dos dicen. El desearlo, el decretarlo ah, ya, ya, ah, ya. y el decamellarlo. Porque yo puedo estar diciendo, sí, sí, quiero mi, mi Rolls Royce y lo voy a tener. Lo yo, ¿Tú quisieras ganar la lotería? Sí. Ya. ¡Decrétalo ahorita! No, yo te pregunto en serio. ¿tú yo, quises, de, yo tengo por un por problema. Sí. Yo tengo un problema gravísimo, maricón. Eh, un tío mío me dijo que no es ningún problema porque dice que ese es el Netflix de nuestra mente. Okay. Ya, pero yo me imagino mucho ganándome la lotería. Bello. Sí, ¿Y pero... qué vas a hacer cuando te la ganes? Ahora. Vale, no. o, sea, o sea, no, no te va a hacer a... nada. No, no, aguanta que eres loco. Tengo Hasta mi plan. y me voy. <laughs> o sea, si es el Powerball. O sea, si te ganas 12 millones, digamos. Ya ¿eh? 12 millones de dólares. Ajá. ¿Qué hago? Puta, algún, eh, invierto 10. Ya. Yeah. Me compro una casa del hijo de puta yeah. con una casa de una hectárea. Yeah. Ya. Ya. Eh, tengo vacas. Primero hago la casa off-grid. O sea, lo que Afuera de la jugada. No, no, no. La hago off-grid del, del sistema. Del, del sistema del sustentable, auto del... Autosustentable, correcto. Ya, ya. Eh, pongo. Eh, me compro artísimos paneles solares. Ya está, ahí, me compro caen... vacas, ovejas, ya. tengo mis propias no, gallinas. A a tengo personal. mi huerto. Yo sí me hago conspiracionista, sí de ahí, de ahí, de ahí. conspiracionista. Te haces un búnker ahí. ¿no? Me ¿no? hago un búnker. Uno de mis sueños es que mi mujer me jode. <laughs> es que yo quiero tener una, como una torre de control. Ajá. Ajá. Okay. Como de los aeropuertos, así. Una hueá así que. ¿Para ahí, controlar qué? Para. No ya. sé, pero... ¡Qué buena jugada! Es que yo soy yo soy fanático del poder. ¿eh? Okay. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué del poder? Porque yo, como desde, desde los 18 hasta los 30, fui drogadicto perdido. Y yo me comparaba mu mucho con mi mis amigos. Pues no, mis amigos... Mientras yo entraba y salía de los centros de rehabilitación, entraba y salía, mis amigos tenían su primer carro, mis amigos tenían su masterado, mis amigos... ¿Sí me entiendes? Y yo... No tenía nada. Yo siempre sentí que yo personalmente, ¿no? No, ¿no? tenía nada mío. Entonces, cuando yo por fin salí de las drogas y comencé a triunfar y a probar el dinero, claro. me hizo un enfermo por el poder, ¿Ya? Entonces esta torre de control, yo sé que es una estupidez, es y un símbolo, mí, pero es un símbolo, es, es, un, símbolo. Símbolo. ¿Es, empezar, es claro. un símbolo, para empezar es un símbolo, es un símbolo, para empezar es un símbolo de virilidad. <laughs> <Es> una <laughs> torre es claro. un símbolo fálico priápico, ¿ok? <laughs> claro es un cabezón entonces claro no sé si estarás llenando alguna falencia entonces, ahí, pero... pero pero qué haría? haría haría eso puede ser contento con mis tres centímetros ha visto ¿Todo sí. que ahora comentan así qué bacán esos comentarios eso no he visto esos comentarios se reivindica ¿no? a los pichacortas cada vez sí. que hacen algo de, en, en redes Ajá. Ya, tú sabes que hay como que comentarios que se ponen de moda yo soy enfermo de cuando veo un video yo no puedo ver un video y no ver los comentarios después y leo 50 hay unos comentarios tan poderosos mi talento o sabes que yo no puedo hay, hay un problema no, puede... no, no puedo no puedo, no... O sea, primero siento que me absorbe eh, mucho tiempo. Pero también, yo soy una persona muy ansiosa y dejé de ver este, películas de suspenso o reality porque, digo, me da como un poco de ansiedad qué es lo que va a pasar. Pero no mientras lo veo, sino antes. Entonces, en mi cabeza funciona como antes. Me demoro una o dos horas en elegir una película en Netflix, una serie en Netflix. Los serie pero los comentarios. No, me cansa. No, no los leo. No no leo. Yo, en cambio, no puedo. No. Y te doy un tip. Cuando tú quieres, cuando buscas tú en YouTube un video de cómo hacer algo, cómo eh, armar una huevada. Cuando estás buscando estos tutoriales, ¿no? tú pones, buscas, ves el video que más vistas tenga, obviamente, y literalmente el video va a comenzar y le pones pausa. Okay. No lo ves. Y, y, ves el, lo va, lo y ahí está. Ahí está todo lo que tú tienes Tiene que hacer. Es una forma de entretenimiento, loco. O sea, tú de ahí ah, sales como... No, loco. pero Esta te intoxica. es la información más clara que la del video porque están los testimonios de la gente. Pero bueno, pero en intoxica. los comentarios, cuando ahora último hacen... Una man sale diciendo que, que eh, los penes cortos son suficientes, con 5 centímetros es suficiente. O, no, perdón, que, que necesitas 15 centímetros mínimo para darle placer a una mujer. Y la gente que ahora se ha vuelto descarada, es y dice: Ay, yo aquí con mis 5 centímetros bien contento. Y es una, es una vaina que se ha vuelto. Claro, todo, todo el mundo la descarga no, ya. Y la gente, tengo 3 centímetros y, y mi mujer es muy feliz. Pero, a ver, eh, pero si tú fueras piazudo, no te tomaras foto Yo soy pieza <laughs> de no, no, a nivel <laughs> estrella pornográfica. Escúchame, porque no nos debíamos hablar huevadas. Sigamos en lo que estábamos hablando. Dejen de imaginarse Yo no, no, creo que sí viralizaría una foto por ahí. Dejen de imaginarse uno si el... al otro. Yo sí lo he pensado varias veces. Si yo, si yo, no, yo, yo soy un hombre feliz, casado, tengo mis mujeres. Estoy por casarme, pero yo considero que estoy casado. Pero si yo fuera soltero, yo siempre he pensado, yo sí viralizaría mi pieza, sin mi cara. Ok. Y seguramente la, la vendería. Las, a, piezas, no, las piezas no se viralizan. ¿De qué están hablando? No, sí. Ah, sí. sí eres sí, personaje hay, Pero ¿sí eres ¿qué en no, Instagram hay un huevo así? Pero viralizado. el genio le no pusiera un, un sticker de software y alguna huevada ahí, ya lo tuviera vendida. un este huevo del genio. Porque este man, porque este man comercializa todo. Oh vos, las piezas o sea, no se viralizan. Escúchame, lo que yo les iba a decir es lo siguiente. Lo turro de los comentarios del Instagram es que están poniendo arriba de la torre los que más respuestas tienen. Ahora. Pero eso está turro. ¿Por qué? A mí sí me gusta. Pero es que ese es el comentario, siempre es el más ignorante, porque no. a ese es el que más le, respuesta, le responde la gente, porque es solamente una persona entrando a, a comentar algo contradictorio y algo, ah. algo que va a crear solamente un relajo. Ponle que hay un, un lagarto. Sí te entiendo, hay claro. un lagarto. Comiéndose una persona. Y un Human comenta, ¿y por qué el que graba no ayuda? Ah, Lo hace claro. a propósito. a no propósito. ¿Por qué el que graba no ayuda y todo el mundo le responde? Deberían exponer. los estúpidos caen ahí. Claro, te pasan el video del Challenger del accidente y ponen. Esa, y, ponen de... ¿Y por qué el que graba no ayuda? Claro, <laughs> por ejemplo. <sí. risa> Lo bacán es que pon, deberían poner arriba el que ya tiene más likes. Ese, ese chiste, ¿no? ah. El que tiene más likes debería ir arriba porque es, te da. Yo, yo sé que esto es una farsa, pero te da un ambiente positivo. En cambio, si tú lees el comentario más come mierda arriba, es turro. A mí me daña la, la descarga. O sea, yo, yo cuando entro a ver comentarios de un video es porque el video me gusta. Pero funciona de Yo no revés, quiero revés. leer al más ignorante de todos no o, al, o, al, o que... al clickbait de ahí. Sino sí, que, sí, sí, sí. Te voy a comenzar al... a mandar videos que los comentarios lloras de la risa. No, yo veo todo el tiempo. Yo sí, si yo re, humor, leo. El humor negro, ¿cierto? ¿A ti te gusta el humor negro? Sí, he escrito bastante humor negro. Ah, tú escribes humor negro. Yo escribo humor. Yo pero yo soy, sé que tú eres, tú stand-up comedy, pero tú escribes humor negro para otras personas. Escribo humor, sí. Yo Lo mío hace muchos años ya, 20 al menos, es escribir shows, eh, stand-up, eh, escrito para varios intérpretes. Eh, mi, mi, mi cliente favorito y consuetudinario, con el que siempre recaigo es Francisco Pinargotti, este, quien trabajo desde Buenos Muchachos. Y de allí fui director creativo de PHD, que fue otro programa que... Estuvimos juntos, en PHD creamos el licenciado Cachencho, creamos el Manayé con James Long, creamos varias cosas. Eh, y entonces comenzamos a hacer eh, muchos shows. En serio, tengo como 30 títulos junto a Pinar Gotti escribiendo. Y lo mismo con David Reynoso, lo mismo con Víctor Arauz. Me buscan mucho para escribir humor político. Este, y yo comencé con esto. Ah, yo creo que al primero que vi hacer stand-up comedy acá fue un pana que se llamaba Francisco Ampuero, que no se dedicó a esto. Eh, pero está en la línea como del, del marketing y tal. Y luego lo vi a Kevin Fernández, que hizo una cosa que se llamaba El Monólogo del Pene, como parodia del Monólogo de la Vagina. A Kevin fue el primero que yo lo vi. De hecho, me invitó a mí a presentar su... Y Kevin en, sigue en teniendo su grupo de comedia, ¿no? Claro, primero fuimos los monologueros y de allí Kevin agarró a la gente de los monologueros e hizo el, el lapsus comedy. ¿Ya? Y, y, y me encanta porque es como un semillero de gente y le están... ¿Qué es lo más difícil de stand-up acá? Hacer público, pues loco. La gente no entiende. Ahora ya entiende un poco lo que era hacer stand-up. Cuando yo, cuando la vecina se presentaba y cuando yo me presentaba y éramos como que los únicos dos o tres, porque Kevin hizo y luego dejó de hacer, era peladito también, pues ¿no? Recordemos que Kevin tuvo una fama rarísima como a los 14 años cuando se ganó un premio para ir a conocer los estudios de MTV. Entonces fue oh. el ecuatoriano que se ganó el premio para ir a conocer los estudios de MTV. Claro. Ya, y ahí se volvió como conocido Kevin y luego terminó teniendo un programa que se llamaba Lapsus Brutus. En TC. Claro. En la época de Alfredo Dum, porque creo que fue pero la, era peladito. La, la, la en el alumno del ITV. Peladito que si tú lo ves en retrospectiva, era un late show de los que no existían. Ya había otra cabeza ahí para crear, porque Kevin siempre ha sido muy creativo. Y entonces éramos nosotros. La gente no entendía. Entendían el, el, el stand-up de la vecina, pero porque la gente que te va a ver acá te dice, ah, ese es un man, ah, es un man que habla huevadas chistosas. No, no tienen la idea de que es un man que ha escrito un mes, una huevada, un acto y se para ahí a, a hacer dos horas. Y además la vecina es un intérprete de personaje, es Vestido y peluca ¿verdad? Claro ¿Okay? no, es un, no es un man contando chistes O una mujer contando, y, contando, y, contando y cuenta, historias cuenta historias Pero la gente O sea, le entró bien a la gente por ahí Entonces La dificultad de claro. lo que vinimos después Era hacerle entender a esa gente ¿Y este man qué gracia hace? Porque este man Solo que, solo que es gordo Es el verbo pues. Pero nada más O sea, ¿cuál es? Y ahí comienzas con esta, este mix que hay De cuentero Porque hay como que meter a la gente a la historia Claro Pero la gente tenía que cautivarla antes Por el look Entonces hubo que hacer escena No había escena y, y dónde tú camellas? en los bares? Y en los bares estás camellando mientras estás haciendo tu monólogo, escuchas que están celebrando un cumpleaños allá, un man le está soplando las velas en una torta. Cumpleaños, así era antes. Claro, porque no habían bares de stand up puro No. Oye, no usted, ustedes los que hacen stand up son bien pendejos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no hacen una asociación, un grupo y, y yo creo que ganarían muchísima plata bueno, por sus comedias? Haciendo, es. haciendo qué cosa? Ay, Como ay, o un sea, consorcio de ay, la gente de, está unida de, y, supuestamente y, y, y un hagan todo el tiempo, porque no no hay mucho stand up comedy o sea. ¿Qué, tal, ¿Qué tanto hay hoy en día? La pandemia también le metió un golpe a la jugada, pero... La pandemia por, cagó todo. ¿Cuánto? Porque se estaba surgiendo. Estaba surgiendo. En, 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 estaba surgiendo. la Sí se hace todavía, sí se hace. Cuando cuentas la historia del pero mundo, no tienes que contar que son dos años que estuvo parado realmente, y, 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 y ahí vas viendo, y, y hay razones de por qué muchas cosas se fueron a la mierda. Entre eso, por ejemplo, la ciudad. Este, eh, es un error no reconocer que hubo dos meses de paralización de, de, de la vida. Dos años. Y lo, y lo, dos años, es verdad. Ahora las nuevas autoridades vienen y dicen, está todo hecho mierda, sin años, pero hubo dos años. No es pretexto, pero no te olvides de que hubo dos años que, que estuvo todo parado. En la escena artística, terrible pues, esa huevada, pero sin embargo sirvió para que, primero dos cosas y una muy positiva, que la gente se dé cuenta que tú puedes hacer teletrabajo y que rindes igual ya que, que, que ese, ese viejo concepto de que me hace las ocho horas aquí y me decía un amigo, puta, mi jefe me quiere ver haciendo o, o, ocho horas nalga en la oficina cuando sí, le, rindo, le rindo dos, le rindo cuatro y quiere las otras cuatro a verme ahí porque eso eso es, eso es lo que la gente sabe. Esos son los viejos conceptos de tu viejo gobierno de difuntos y flores. Esas son las cabezas eh, antiguas. Entonces, primero eso. Loco, DJ Chincha tocando para Diario Expreso, haciendo fiestas en tu casa, es una huevada. Tan futurista esa mierda, ¿me entiendes? La, eh, te ponían un video, tú creo que pagabas, o era gratis, no sé qué. Y luego, eh, Gino Freire haciendo un stand-up comedy pagado, eh, y la gente se pagaba, y tú veías 100 200 personas pagadas, como que, como que hubieran ido a una sala. Claro. Estábamos comenzando a vivir así. Entonces, pero sí mató la, la actividad que venía sacando la cabeza en los bares. O sea, toda esta claro. escuela de, de enseñarle a la gente que el stand-up comedy es humano, que son varias propuestas, es como el rock cada uno tiene un estilo y, y tienes tus fans que te siguen a todos lados. Todavía pienso que es poca, poca gente acá que te sigue, ¿ya? Tú, tú lo has de, de palpar y no sé si van porque eres Andrés Crespo, el actor de, de, de cine, o te precede esa fama. Claro, sí, sí ayuda. Y, y, pero luego, luego de, de tu camello ya vas volviéndote el, el estandupero, pues. O sea, Francisco Pinar -Gotti no tiene buenos muchachos hace cuánto tiempo. 12 es, años Francisco ¿sí? trabaja como juez en un programa de estos reality, en un gran canal, sí, pero él tiene una trayectoria en el teatro, entonces tiene una base, un, un fan base ahí, un fandom, que a lo que el man hace y por donde promociona, va. Pero porque a la par, en nuestro medio, de las huevas que tú haces, tienes que ir calentando otra hueva por si acaso esta se joda y se acabe. Como, y tú nunca esperas una pandemia, viene claro. la pandemia, te dinamita. ¿Qué haces acá? ¿Cuántas películas has podido hacer después de.? De, de, de esta parada. Claro, no, o sea, no. Es una, es una nota. Y es brillante que le o saque el juego al estándar porque es otro de tus talentos, porque tú eres actor. El stand-up es, es la nota más, más fuerte que, que puede hacer una persona. O sea, verdaderamente, como puesta en escena, es incluso más bravo, mucho más bravo que el teatro, me parece sí, sí, a mí. Por supuesto. Te, te pone encima una presión brutal, sobre todo cuando ya estás haciendo. Un show de una hora, verdaderamente, eh, eh, es fuertísimo eso. Yo cada vez que vuelvo a subirme, me, antes lo pienso y digo, ¿para qué hago esta huevada? Sí, sí yo también. Es muy fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Dame a mí, a mí me fue terrible. La, yo Estás no, de no cagar a punto cuando estás a punto de... Sí, yo, yo siempre voy antes de subir. Antes de subir te vas a... Sí, y la, te otra te otra vez cae. y la otra vez me comí algo que me cayó mal y vomité como perro antes de no. subir. Sí. Yo, yo a veces vomitaba. Sí. La, sí. la, la ansiedad de esta hueá, porque la es la primera... Te hay mucha que ansiedad. Y ahí entra suave. ¿Van a reír o no? O sea, ¿Van a reír o no? Pero ya, ya cuando ya... La clave de esto y la verdad es chévere decirlo en voz alta, al menos para mí que yo... Lo, lo, me lo, siempre, lo, siempre lo había escuchado y siempre lo supe, pero cuando te das cuenta realmente de que la única forma de que la gente disfrute, al menos para mí, es si lo disfrutas tú, sí. es la única. Solo tienes que tú entrar. Yo por eso trato de estar tranquilo los días anteriores y cuando me subo como que es una fiesta. Sí, sí o sea, como que es una fiesta para mí y una fiesta para la gente que está ahí. Y Ahí se... se... Ahí se disfruta, ¿verdad? O tú dejaste de hacer también. Yo estuve en uno tuyo en, en Moro Grill. Oh, claro, cuando estuvimos allá en. Estuvo bueno, con... pero tú ya no sí. hiciste nunca más, ¿no? No, yo no, no hago hace tiempo porque no me da plata me quita tiempo entonces prefiero eh, tienen que hacer ese consorcio me, me, eh, me lo que pasa esa con, junta qué pasa con la junta van van hacen micrófono abierto van ocho diez manes y ganas muy van poquito a la gorra, y la gente paga huevadas es paga huevada entonces claro mira hoy te divide ya. mucho el pozo sí, pues. no vale Ay, la pero, pena pero pero todavía pero la gente sí se hace su, sus reales haciendo bares haciendo sí. haciendo shows o sea sí es un, Oye, sí es un me método medio de vida de... Yo, yo 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 sí yo, mientras yo más escriba, o sea, más tengo que escribir otro show y, y logras vivir algún tiempo. O sí, sea... sí, sí. Oye, cuando a mí me iba mal en el bar, cogía 40, 60 latas. Y el día que me iba bien, cogía 600. Claro, sí, o sí. O sea, hay, hay noches, wow. hay noches sí. diferentes, por eso trabajas un mes, tra trabajas una temporada. ¿okay? Y mientras más escena sea, yo a los pelados los respeto y los quiero. A toditos los que están, porque están haciendo escena. Okay. Claro. Y, y esta escena en algún momento les va a funcionar y les va a reventar. En algún momento se va a presentar a alguien y va a convocar mil personas. Sino que la gente, la gente, claro, se ve forzada a hacer otras cosas y mucha gente deja de hacer stand-up porque sigue el arquitecto que es un gran comediante, de repente ya se queda nomás siendo arquitecto y Eso. Es, 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 el stand-upero que era del man se diluye. Porque la gente tiene que comer y terminan un, ter, la una termina preñada y el otro termina preñando a alguien. ¿Sí me explico? La vida, la vida coge su curso. O sea, ¿no es la historia como el peladito que se metió al fútbol y de repente la recontrapegó y en dos meses es está, pasó de ganar 800 dólares y a 80 mil dólares mensuales? Tiene que suel. ser una dedicación. No hay eso en el stand-up. Claro, no, tiene que aquí, ser. Aquí en Ecuador. Aquí no, no Y en el resto del ya. mundo es igual de jodido el arte. Sí. Imagínate cuántos gringos el quieren arte. ser stand y terminan siendo barmans. Miles de millones. Sí, Ahora te voy a razón. decir una cosa importante, hermano. Yo no quiero ganarme la lotería. ¿Por qué? Así no cerramos el tema. ¿no? Claro, es que yo, porque yo, imagínate, que es yo que diría que vendí unos megalotes y me gané una comisión y que soy un gran inversionista. <risa> 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 tendrías que, para, o sea, que para comenzar tu vida, una vez ganado, que tendrías que mentir. Imagínate, sería tu primer paso, la mentira. Es <laughs> lo no máximo. La vida es lo máximo. <risa> <risa> nunca Uno que <laughs> nunca problema? ha mentido. Oye, a ver, porque si hay gente que justifica su, su, su riqueza diciéndose que se sacó la lotería. Hay famosos casos de la política diciendo no, es que me saqué la lotería dos veces y tres veces. Entonces, y yo creo que actualmente como están las cosas, este, decir me saqué la lotería o reconocer que tienes plata es peligroso. Fíjate sí. que nosotros estamos en una industria de la promoción y cuántos de tus clientes te han dicho no me saques, no me, no me hagas promoción, ahorita no es buen momento. Sí, 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 sí. Está viniendo abajo. La siguiente pandemia. Nosotros somos, hijo de puta, el país eh, guerrero favorito de Dios. Aquí, puta, revuelta indígena, pandemia. Revuelta indígena. Claro. Que, que fue en 2019. Claro. Pandemia, dos años seguidos. Y luego la, la pandemia de, de la delincuencia, de la vacuna y el, y el crimen. Entonces, puta, ya, Diosito, aflójanos, no queremos ser tu guerrero. Y favorito, hubo porque, otro ¿no? levantamiento indígena más. Hubo otro en el. Octubre. 2000, octubre 21 claro, el octubre de 2021. 2021. Y esto recién empieza, familia. Entonces. O ah, sea, sí. Entonces, ¿Tú qué pasa si tú te ganas la lotería? ¿Qué pasa si yo me la gano? Tú puedes decir que no te la quieres ganar, pero te ganas 12 millones. ¿Tú qué, qué pasa? ¿Tú qué haces? A lo mejor te sucede como que pagas la lengua, también hay el decreto inverso. Sí. Sí. pagas la lengua, yo siempre pago la lengua. O sea, sí. si me la, mira, es que una cosa, ya, una cosa es querer ganársela y otra cosa es ganársela. Ya, digamos yo, que a te... veces yo me la compro, digamos, porque yo ya veo un brother y yo digo, ya bacán, si ¿Sí me explico, una vez al año me compro un número, y digo, ya vamos a ver qué pasa. Pero si yo me la gano, o sea, ¿qué te puedo decir? Oye, Andrés, no me relajo ima... nomás. Pues? No ha sido imagen de la Te relajas en qué sentido. O sea. Te retiras. No, yo no me retiraría, tendría plata y producir, produciría probablemente un par de películas de amigos, trataría de crear un género cinematográfico, trataría de hacer que la gente haga películas que vayan a tener taquilla, le pagaría a artistas para que escriban, o sea, sacaría un pocotón de gente que haría está jodida con no plata. Sacar, claro, sería, sería como el máximo mecena... De un poco, todo de gente que conozco. O sea, así me explico. Sería increíble. Pero cuidando la plata, pues, ¿no? Es que si no puedes, es que sea, que si te no inviertes en te... la plata, se te gasta. No un... te puede gastar. Por eso yo Hay dije. Gente que se ha gastado 50 por eso millones, No este sé. Por eso este mami dijo: 12 millones. Eh, 12 millones, 10 millones, los invierto al 10% con una pinta que yo conozco, que es todo legal, 12% anual. <laughs> todo legal. Es alto. Es, es, es legal. Yeah. Los invierto y 2 millones a cada chica. Claro. Eso sí, claro. para hacer huevadas. Sí, sí, hay, que casa, hay que vacilar. Carro claro. como el pana que viene. Ah, no, no puedo carro, decir casa, Yo me compro un departamento caer. tuco, tuco, en las lomas de Urdesa. <laughs> le compro carros a la gente. Tengo no, a, no yo te, te, Urdeza, tengo, ¿no? tengo amigas. Tendría que ponerle un negocio por lo menos a unas cinco a mujeres. <laughs> Tenía, que, Oye, tenía que pagar cinco negocios, tendría que pagar. Tú, no te sí, tú no sí de Urdesa, Andrés. No Ni de broma. Me conseguiría el departamento más caro de todas las lomas de Urdesa. Allá arriba. Un departamento de 400 lucas, que hay varios. Sí, es uno gigante. O sea, eso sí. Oye, y, 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 pero y, por si por, y, acaso y, estaba y, fantaseando nadie y, 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 sí, chiros. Pero lo que tú decías del poder es muy interesante, mira. Yo también, mira que yo, es raro, tú y yo compartimos eso, esa, esa fascinación por el poder, yo siempre lo he tenido. Pero totalmente, a mí lo que me gusta es el poder personal. Hay una diferencia entre tener poder frente a las circunstancias que te rodean y otra cosa es tener el cultivo del poder sobre ti mismo. Ese, ese es el más ese, maldito. Esa es la trascendencia. Claro, es que ese es el increíble. Y ese es peligrosísimo además. Claro, claro. Ahí, ahí viene el ego con todo. No, y te coge a, tu vida, a, cargo. A, a mí me ha pasado más de una vez. Cuando, uh -huh. Claro, cuando yo logro tener poder sobre mí mismo, soy un peligro. Porque ahí ya. si me explico? Eh, mira... Si un yo, peligro de, qué, de, de, no, de, de tu me, actitud de, con las personas. No, es que salgo y me, ya me pongo a chupar, me estrello en un carro. ¿Sí si me explico? <laughs> hago huevadas. Es que las consecuencias no son lo, las mismas con poder, pues. Claro. O sea, tú dices, eh, ahorita. Y el poder no tiene nada que ver con el dinero, ojo, ¿ah? ¿eh? Porque un, un actor de cine este, ecuatoriano, pegadísimo, ya, como Andrés, por ejemplo, sin tener plata, puede estar manejando Pluto y el vigilante lo reconoce y le dice, ¡Banquito! más Y en claro, 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 cambio sí. puede venir eh, un no sé, Gómez de la Fuente. Claro. Pluto, millonario, y lo para el vigilante y le dice, váyase preso. Y el más. No, que te pago. Y dice, Me estás ofendiendo. Y te vas cana. O sea, por claro, eso, O muchos, le saca 10 lucas, por decirte claro, algo. Por eso es que muchos millonarios también. ¿Cuál es la explicación de decir puta este hombre tan millonario por qué se lanza a ser candidato de algo? ¿Por qué? ¿Qué le hace falta? Inmunidad. Ustedes creen, ustedes creen por inmunidad. Inmunidad. Poder. Ustedes claro. creen que es como labor social, por ejemplo. O sea, es, cuento, varios eh. ejemplos. En el mundo, en el mundo. Porque realmente siempre los que apuntan a, a, a buscar la presidencia o las alcaldías o lo que sea son gente pudiente, loco. Entonces, ¿qué le hace falta? Tú, tú te estarías como más relajado. Fuera de eso. En la mierda de la política, loco. Claro. O sea, es una ambición personal a menos que tú digas no, la, la corriente política que se viene que va a gobernar este país me va a cagar a mí a mis empresas entonces necesito yo meterme <laughs> en esta vuelta ¿me entiendes? lo que es, dice claro, él. es la plena me pues. voy a blindar porque si no pero también eso es por joder porque si, si resulta que tú tienes un imperio bien construido tú dices bueno, ¿sabes qué? adiósito Ecuador me voy a otro lado conozco el caso de eso de dice gente, mi mujer que si te ganas la lotería sería estúpido vivir aquí es que la vida es que la vida la vida no es estar relajado y la, para mí no todo es personal la vida no es para mí no es estar relajado ni ser feliz esa búsqueda de la felicidad verdaderamente me parece a mí una cosa muy es, es, es tan increíblemente ridículo porque es lo más obvio del mundo es como tú quieres ser feliz quién te iba a decir que no todos queremos ser felices pero el querer ser feliz es la forma menos segura de llegar a serlo la única forma de, de, de lograr algo de vacilar algo es tener una meta querer hacer algo específico Querer coronar una jugada. Entonces, ahí es que estás tú adentro de la salsa, adentro de la olla, llegando a un lado. Estás detrás de un cliente, y yo siempre te hablo del tema comercial, porque es algo en que nosotros estamos como en la misma sintonía, y estás atrás, estás atrás, lo enamoras bonito, bonito, y mientras no sale, estás entucado. Y ves al vecino que le salió y dices, ¿cómo este hijo de puta tiene esa pauta y a mí no me ha dado? Si yo Entonces, te da ese momento de decir, ya mismo que llamo y lo mando en la gay, ¿no? Porque lo ha conmigo? ¿Por qué lo postó con el man? Estás así. Pero mejor dice. Cambia Entiendo la estrategia, ese proceso perfectamente. bonito en la estrategia y luego, ¡pum! Coronas. Y en ese momento, el poder. El poder. Ese momento es como. Y luego ya. te sientas y dices. ¿Y ahora qué chucha? ¿Te <risa> tengo <risa> que grabar. Ah, claro, la tengo agenda claro. Que... Ahí viene Lucha, la agenda. No he tenido dura. tiempo para grabar. Puta, ponle busca la agenda. O sea, nos pasa. Pero es que son los, son los micropoderes. Me poderes. acabas de describir. Sí, es que, es que lo vivo yo con todas las cosas que, que yo hago. A veces estoy así, ¿no? Y entre, yo creo que tener una pareja o un pana o con mi esposa porque tú te levantas y te acuestas con tu esposa esa es la persona que se mama todo claro literal este y entonces es lo bueno y lo malo y, y a veces hay se, hay gente que dice no es que esa huevada es tóxica estás loco con quién vas a descargar la porquería que tienes en la cabeza me encanta tienes si no con la persona más cercana y esa persona tiene que estar lista y preparada para bancarte esa huevada de porque acuerdo ese es un trabajo de pareja que hay que hay que lograr no se trata que tu pareja te colite todo ¿eh? claro no si tu pareja te colite todo maricón son puta curicurni, termina siendo CD Nancy, termina en la mierda, ¿me entiendes? Totalmente. Tienes que encontrar, incluso tú tienes que encontrar la, la confrontación para que te aterrice a tierra, para que, para que tire un cable a tierra y te aterrice. Qué bellísimo. ¿Ya? Pero tú, ¿a quien le dices algo? Yo le he dicho a, a, a veces tienes una mala racha. Y tú dices, mija, ¿qué te pasa? Ya, es que necesito ganar algo. Necesito pegarle a una. Estoy falto de victorias. Claro. Ya. Porque ¿Sabes el... lo que nos va a faltar? Ajá. Tiempo. No pedía. Sí, ya no, estamos. <laughs> Escúchame, Perito, ya estamos así ya. Escúchame, Perito. Si ¿Sí te vienes a un segundo round, porque nos quedamos cortos. Es, es que, yo, yo, a mí me, Yo estaba pensando ahorita, este es un cierre. Va a ser un cierre un poco abrupto, pero lo va a hacer porque creo que esta es una conversación continuada, ¿no? Hay más? que ponerle sí, ahí, continuará. Sí, y continuará. Y continuará. <laughs> Perito, puta, muchísimas gracias. Qué bacán. La hemos pasado, hijo de puta. Gracias sí. por tu transparencia, hermano. Gracias por tu transparencia. Ah. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Síganlo en las redes, en su Instagram. Le hemos dejado aquí el Instagram de Pedrito. Síganlo, que como vieron, es fantástico el tipo. Andrés Crepo, ingenuemente se despiden. Muchísimas gracias. Gracias por, por tener gente gracias linda. Por tenerme, el cafecito, la cerveza, el agua, todo. Gracias. Todo, todo. Bello, baño. Te chao, la próxima.